No hay nada en el universo que no sea naturaleza. La naturaleza es nuestro origen y somos la naturaleza, somos su extensión, somos su conciencia. La naturaleza es la fuente de todo lo que somos, de todo lo que soñamos, de todo lo que pensamos, de todo lo que hacemos. Cuando reconocemos esto, esto se vuelve nuestra forma de vida, se vuelve nuestra cultura. Reconocer que como somos parte de este tejido que es la vida, que llamamos la naturaleza, somos responsables de encarnar la fuerza de la naturaleza, la sabiduría de la naturaleza, la generosidad, la fortaleza, la resiliencia, la compasión de la naturaleza. Todo lo que hoy vemos, que tenemos, que somos, tiene un ancestro común. Podemos llamar que este ancestro común es un gran misterio. Y la manera en que sentimos ese gran misterio es el amor, que está presente en todo. Si podemos abrir nuestro corazón a la presencia permanente, omnipresente del amor. Nuestro pueblo arahuaco en el Caribe tiene una relación especial con las aguas, porque reconocemos las aguas de la tierra como nuestro origen. Todos los animales, comenzando por los seres de las aguas, los peces y luego los que llegaron a crear y poblar las tierras que tenemos, son nuestros ancestros también. Nosotros somos sus hijos y tenemos que aprender de ellos. Los mares de lo vasto de la conciencia, del misterio de lo profundo, son los orígenes de nuestra cultura y nuestro pueblo. Cuando levantamos el espejo y miramos detrás y nos miramos a nosotros mismos, a nuestro pueblo, a través de los ojos de nuestros ancestros, nos damos cuenta que somos nuestros ancestros.